gran desafío tratar de, sobre todo a través del arte, comunicar este lugar. Me abrió una puerta a mirar ciertos lugares que usualmente uno no mira y no escucha tampoco, como vendría a ser el desierto también de Chile y también el sur, bueno, especialmente el Antártico. Era para mí todo un desafío el intentar comunicarme con y decir lo que a mí me interesaba decir en esta obra con un público no necesariamente acostumbrado al arte contemporáneo. Nosotros lo que expusimos acá fue solamente un registro de lo que hicimos en Santiago, que de alguna u otra manera permite acercarse y entender, entre comillas, qué es lo que pasa adentro de estas culturas. Interesante, nunca vi una instalación tan, tan llamativa. Es una muestra para todos los chilenos de que hay un lugar tan importante como es la Antártica y que es tan frágil y que debemos cuidarlo. Creo que es una buena exposición porque hace el rescate de, como de, desde otro punto de vista, lo que es la Antártica como general. Estamos realmente fascinados con poder contar con una exposición novedosa, diferente, y además que la gente la pueda visitar en el espacio público. Es una manera de sacar los temas al contacto con la gente, a buscar a la gente. Tener un container en la Plaza de Armas es realmente notable el impacto que puede tener en la comunidad. Y luego, el tema que se está abordando, el tema de la Antártica, también es importante seguir instalándolo, sobre todo en la comunidad regional, porque ya ha empezado a tomar mucha fuerza en el resto del país, en los ambientes artísticos y también aquellas personas que visitan las exposiciones. Gobierno de Chile.